Gracias, presidenta. Antes de nada, adelantar que al presidente que resulte elegido tendrá la colaboración y el compromiso de trabajar conjuntamente de mi grupo parlamentario. También quiero transmitir el apoyo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos a los trabajadores de Radio y Televisión Española y manifestarles que vamos a seguir trabajando para que consigamos algún día, hoy un poco más lejos, que esta entidad sea independiente y que los partidos saquen sus manazas de ella. Tengo que reconocer que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como Podemos tienen suerte hoy de que lo que hoy sucede aquí no llegue de forma masiva a la opinión pública. En medio de una pandemia, con tantos muertos que el Gobierno ha sido incapaz de contarlos, con tanta ruina que no hay rescate ni ayuda suficiente, con España sumida en una crisis sin precedente, el Partido Popular y el Partido Socialista fueron incapaces de ponerse de acuerdo en nada. No se pusieron de acuerdo en un estado de alarma que permitía un confinamiento en mayo del año pasado, cuando todos los científicos y sanitarios clamaban por él, en el momento en que faltaban EPIs, en el momento en que los sanitarios se contagiaban por centenares y morían. Cuando las UCIs estuvieron al borde del colapso, no se pusieron de acuerdo. Miles de españoles entubados, muriendo solos, ahogados y siendo enterrados en soledad sin la compañía de sus familiares, ustedes no se pusieron de acuerdo para la única medida que sabíamos que era efectiva, el confinamiento. Y salió adelante gracias a que mi grupo parlamentario es responsable y sabía que esta era la única medida eficaz para evitar la expansión del virus. Nos llamaron de todo. ¿Se imaginan hoy que ese mayo no hubiese habido confinamiento? Tampoco se pusieron de acuerdo para negociar unos presupuestos. Tampoco. Daba igual la pandemia. España arruinada, asfixiada y demolida por una pandemia y el Partido Popular y el Partido Socialista sin hablar para ayudar a los españoles. El sufrimiento de los españoles no fue razón suficiente para romper unos bloques que creen que les benefician electoralmente. ¿No hablan para nada? ¿Es que no hablan nunca? Sí, para algo sí hablan. Para repartirse el Consejo y Presidencia de Administración de Radio y Televisión Española sí han hablado. Quizás sea para que Radio y Televisión Española no pueda contar precisamente esto que estoy contando yo hoy aquí. El proceso ha sido vergonzoso. Han denigrado esta Cámara y han denigrado especialmente al Senado. Fíjense hasta qué punto han pervertido lo que en un inicio iba a ser un concurso público que hicieron comparecer aquí a todos los candidatos, obviando el trabajo que hizo un comité de expertos en el que no pudieron meter mano y cuyas decisiones no pudieron pervertir y no seleccionó los candidatos que ustedes querían. Pues bien, tras las comparecencias del Congreso, anunciaron una lista de personas que iban a elegir para Radio Televisión Española. 6 en el Congreso y también anunciaron las 4 del Senado antes de que se produjeran las comparecencias y se presentasen los proyectos en el Senado. O sea, no disimularon absolutamente nada. Ahora, en los prolegómenos de una campaña electoral en Madrid, estamos viendo la dialéctica en la que están ubicando la política española. Comunismo o libertad, dicen en el Partido Popular, horrorizados porque llega Stalin. Los otros responden socialismo o ultraderecha, como viene Mussolini ahora. No pasarán, vuelven las checas. Estamos escuchando todo esto. Ustedes juegan irresponsablemente a 1936 porque creen que les viene bien electoralmente. Les importa muy poco el efecto que puede tener eso en la sociedad. Nos destroza como país, pero les renta como partidos. Sé que les importa poco todo esto, pero ustedes que aspiran a vivir toda la vida de la política, sepan que ningún partido sobrevive a su país. Se lo digo porque ya que no les mueve la responsabilidad o el patriotismo, a ver si por lo menos les conmueve la posible pérdida del sueldo. Pero, ¿qué sucede mientras esta pantomima guerra civilista está en los carteles, en los medios de comunicación y en todas las tertulias? ¿Cómo es esa conversación entre Partido Popular, Partido Socialista y Podemos? ¿Cómo es? Oye, hijo de Stalin, asesino comunista, dime, heredero de Mussolini, fascista peligroso, ¿me das 4 consejeros y yo me quedo con 6? Hecho. Cuando termines de construir la checa, me llamas y hablamos de los jueces. Esto es una vergüenza. Enfrentan a la sociedad por sus intereses electorales y a sus espaldas se reparten Radio y Televisión Española y los jueces, incapaces de hablar para los presupuestos o el confinamiento y los estados de alarma. Pero cuando pueden manipular Radio y Televisión Española o cuando pueden evitar que la justicia les genere problemas, sí hablan, son hermanos de sangre. Miren, nosotros no vamos a votar ni a participar en esta indecencia. Sé que han encontrado gente que tiene un precio. La han encontrado, han buscado y la han encontrado. Pero la idea que tenemos en Ciudadanos de España no está en venta. Muchas gracias.
Gracias, señor Díaz.